Bueno, gente, estáis, soy Mr. Cronodiez y estaba por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Ayer os dije que teníais un sorteo activo en el link de la descripción, pero al final no lo subí ayer, lo he subido hoy, así que os dejo el link en la descripción para que vayáis a echarle un vistazo. Bueno, el día de hoy, gente, vamos a entrar al Fall Guys después de mucho tiempo, porque por fin han puesto un evento nuevo, han puesto el evento de carnaval. Menos mal, Fall Guys, hacéis algo. Así que nada, vamos a echar un vistazo primero a los desafíos y vamos a ver qué conseguimos. Y vamos a ello, va, let's go. Vale, gente, tenemos aquí la sección de los desafíos arriba, así que vamos a ver qué nos dan. Bueno, gente, pues el día de hoy vamos a seguir con Fall Factory. Vamos a jugar más mapas de creativo de Fall Guys. Vamos a ver si alguno se complica igual que el del vídeo de ayer. Y vamos a ver qué nos encontramos por los mapas. Vamos a ver si hay alguno guapo. Así que nada, gente, si queréis más vídeos de Fall Factory, dejad un like, suscribiros al canal y nos vemos en el vídeo. ¡Hasta ahora! Bueno, pues vamos a ello. Lo dejamos ayer en la página número 3. Hicimos estos dos, así que lo que vamos a hacer el día de hoy es, gente, yo creo que por el día de ayer debería pasarme este mapa, llegar hasta el final porque hay checkpoints e intentar pasármelo entero, así que vamos ahí. Bueno, vamos a ello, gente, venimos por aquí, saltamos, pim pam, saltamos aquí, aquí, ahora bajamos. Hostia, primer intento, tío. Hago el timing perfecto para comerme el palo, tío, o sea, qué locura, la verdad. Me parece bastante loco. Oye, quiero oro, por favor, esto, a ver. No me hagas el bot. Esto por aquí, perfecto. Ahora sí. Vale, rebotamos aquí, chilling. Y pillamos el checkpoint. A ver, con checkpoint la verdad es que es mucho más fácil, ¿no? En plan, que mola. O sea, está bien que haya checkpoint. Sobre todo quiero ver... A ver, quiero oro, por favor. Sobre todo quiero ver la zona final del mapa. A ver si cambia algo o qué. Oye, esto de aquí, vale, sigue estando igual, perfecto. Eso sí, sí sigue matando eso todavía. Muchas gracias, la verdad. No me acordaba. No me salta el personaje. Ay, Dios mío, ¿por qué este mapa tiene que ser una puta mierda, tío? Es mi pregunta. Por cierto, me habéis puesto por los comentarios mucha gente que este mapa ya lo jugué y no me acordaba, sinceramente. O sea, seguramente haya más mapas. ¿Qué es esto? Pero si el mapa es diferente, ¿no? Ah, bueno, ha cambiado el mapa, creo. O no, no sé, la verdad. Ah, no, coño, el mapa es el mismo. Vale, este sí que va al checkpoint, perfecto. Aquí saltamos aquí. Y de aquí saltamos aquí. Y ahora saltamos normal, vamos rectos. Vale, llegamos aquí y checkpoint. Vale, la cosa es... Claro, mi pregunta es... Hay checkpoint aquí, pero esto era así. Ahora salto aquí. Y ahora era salto aquí. Y llegamos. Vale, la cosa es... ¿Tengo que hacer todo el rato esto para pasar por aquí? No entiendo, ¿qué hay que hacer ahí? En plan, a ver, voy a intentar. Supongo que tiene que ser un camino. Pero claro, quiero ver a ver dónde. ¿Dónde es el camino, güey? Es que es muy difícil eso, tío. Voy a saltar por aquí. Brother, es imposible. Pues es que no entiendo. O sea, ¿qué es eso del final? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué es eso? Aparte de algo que no tiene sentido. ¡Ah! O sea, vale que estés aquí arriba. O sea, eso es algo que es bueno. O sea, es una... Está bien, ¿sabes? Estar aquí arriba, me gusta. Pero claro, esto de aquí, ¿qué es, tío? Voy a saltar aquí. Nada, o sea, ni izquierda, ni en medio, ni derecha. O sea, no sé qué es eso, tío. Sinceramente. Pues intentamos chocarnos con el palo a ver si me tira recto, tío. Voy a probar a hacer algo. No creo que sirva de nada hacer esto, pero bueno. A ver. No. En fin, hemos demostrado que este mapa es una mierda. De todas las formas. Bueno, ahora sí, toca siguiente mapa. Se llamaba Test Demo, no sé qué. Me acaba de salir un error del Fall Guys. O sea, del Fall Factory. Ah, vale, pues nada, no funciona ese mapa. O sea, no va, perfecto. Bueno, siguiente. Otro Test Level Demo. ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿Se petará? ¿Este funciona? ¿Esto qué es? Vale. Es simplemente... Coño, es bastante más grande de lo que pensaba tú. ¿Qué es esto? Esto por aquí... ¡Mierda, no veo! Hostia, que no hay checkpoints, cuidado con eso. Cuidado con eso. Parecía más simple de lo que parecía, pero es bastante... A ver, por favor, que no lo... Es bastante largo. Pues lo malo es que no sé, no veo, tío. Ahí, bueno, ahora sí. Vale, a ver, esto por aquí. Ahora. Esto por aquí... Y llegamos. Ahora saltamos normal. Saltamos, saltamos. Vale, bien. Esperamos aquí. Vale, buena. Vale, tenemos checkpoint.
Brother, ¿qué es esto? ¿Pero si no es el final? ¡Qué locura! Vale, pues continuamos por aquí, por aquí, por aquí. Perfecto. Ahora, esto así. Esto por aquí, perfecto. Pillamos checkpoint. Vamos por derecha. Uf, vale, vale. Vale, 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 vale. Está guapo, ¿eh? El mapa, tío. Oye, va a estar muy guapo crear el Fall Guys creativo. Mapas muy difíciles, tío. Tiene que ser increíble, ¿eh? O sea, mapas súper difíciles y me los paso en directo. Tiene que molar un montón. Vale, esto soy yo por aquí. Bueno, me he pasado de largo que flipas. Yo creo que saltando normal a lo mejor... Hostia, que no hay checkpoint arriba de esto. Uf. Vale. Qué buena. Madre mía, no sé ni cómo lo he hecho, la verdad. Vale, a ver, me da un poco de miedo. Hay checkpoint ahí. A ver. Me da un poco de miedo esto. A ver. Ahí, salto normal y listo. Ya está, bien, bien, lo tenemos, lo tenemos. Oye, ¿dónde está el final del mapa, tío? Vale, y ahora de aquí saltamos aquí y llegamos aquí, perfecto. Brother, no sé el final. No sé el final del mapa, tú, es enorme. Oye, está guapo, en verdad, tío, mola. Mola bastante. Y ponía que era un test. ¿Os imagináis que este mapa está mucho más currado más adelante, tío? Sería guapo, la verdad. Vale, otro checkpoint. Bien, lo he hecho muy bien. Seguimos por aquí. Saltamos, 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 saltamos. Y final. Yes. O no, no sé. A ver, si no. Vamos a ver si... Sí, es el final ese. Vale, hasta guay. Me ha gustado el mapa, la verdad. Muy divertido de jugar. Muy, muy guapo. Siguiente mapa tenemos Lily Lippenhell. Puede ser este... Ah, no, coño. Este es de la página 1, perdón. Vale, tenemos Big Walus. Vamos allá. Vamos a ver qué tal este mapa. ¿Qué es esto? Vale, vale, vale. Tiene buena pinta este mapa. Vamos a ver. Saltamos por aquí. Perfecto. Esto lo esquivamos. Vale, este me suena que lo jugué. Me suena muchísimo. Este me suena... Cuatro, no he llegado. Sí, este yo creo que lo jugué cuando... Es que ¿sabéis qué pasa? Que el Fall Factory existe de hace mucho. Y yo ya lo jugué hace mucho tiempo. Pero hay mapas que no me acuerdo. Este sí que me suena que lo jugué 100% este. Buah, este de aquí... Supongo que tendremos que ir corriendo. Vale, hemos pillado el timing. Buenísima, vale, buena. Esto por aquí, perfecto. Ahora saltamos... Saltamos. Buah, este mapa puede estar muy guapo hacer speedrun, tío. Porque con los palos estos te puedes impulsar y puedes ir muy rápido por el mapa, ¿sabes? Y se puede hacer un tiempo muy guapo realmente aquí. Hostia, hay doble... Uf, eso es complicado eso. A ver, vamos por aquí. Saltamos, saltamos, bien. Salto por aquí, salto. Saltamos, bien. Vale, lo tenemos, tenemos el checkpoint. Este mapa puede ser muy divertido para hacer speedrun, la verdad. Sí, 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 sí. Mierda. Bueno, tenemos el checkpoint ese que hemos pillado el segundo. A ver, este mapa con checkpoint parece bastante fácil y está ahí el final. Vamos a saltar. Perfecto. Esto por aquí, chilling. Esto por aquí, chilling. Esto, pues, no es muy difícil. Esto... ¿Podemos incluso hacer esto de aquí? ¿Puede ser? Nah, increíble. De locos. Saltamos y listo. Ya está, ya hemos llegado. No sé qué es esto, sinceramente. Bonus. ¿Cómo que bonus? ¿What? ¿Qué es esto? Hostia, qué guapo. Joder, qué mala suerte, tío. Qué mala suerte, tú. Es algo para quedarte ahí saltando simplemente, ¿no? Tío, a mí se me ocurrió una cosa, gente. Para hacer cuando haya modo creativo. Que sea un mapa tipo este. Tipo así. Y hacer un torneo para todo el mundo. Donde el ganador del torneo sea el que más tiempo dure saltando así. O sea, yo que sé, a lo mejor que el que gane sea una locura y sea 3 horas estando así saltando. O una fumada así, ¿sabes? Puede estar muy guapo, la verdad. Puede estar guapo, puede estar guapo. Bueno, gente, vamos al siguiente mapa. Bueno, estos dos del final, gente, son los mismos, como podéis ver en el nombre, pero con arreglos y tal, con actualizaciones. Así que vamos a ir a este. Fall Guys Goes to Eat Cake. Vale, no sé qué es esto, pero ok. Hostia, vale, no sé qué es esto exactamente, pero veo que hay un pastel ahí al fondo. A ver, parece un mapa fácil, ¿no? No parece nada muy difícil. Venimos por aquí, esto no sé qué es, sinceramente. Qué miedo, ¿no? Hostia, esto da... No sé cómo me he pasado eso, sinceramente. ¡Mierda! Mierda, mierda, mierda. A ver. Vale, ok. O sea, si tocas el rosa da igual, realmente. O sea, lo importante es no caerse. A ver, sinceramente. Ah, coño, que son tambores eso, tío. ¿Y no puedo hacer así? Volando, ¿eh? Vale. Va a bajar. Y ahora esto, saltamos aquí. Hacemos plancha aquí arriba. Saltamos aquí.
Lancha aquí. Y saltamos. ¿Y dónde lleva? ¡Hostia! Pues ya está. GG. Bueno, pues ya hemos ganado. Muy sencillito este mapa, la verdad, muy sencillito, pero hasta guapo, hasta guapo. Bueno, gente, por aquí un vídeo más de Fall Factory jugando mapas de creativo de Fall Guys, que la verdad es que me encanta esto, o sea, es increíble. Ojalá fuese de Fall Guys oficial lo que estamos haciendo y no de un programa externo, tío, ojalá. Pero bueno, algún día, gente, existirá el creativo en Fall Guys y podremos hacer un montón de minijuegos con suscriptores, un montón de torneos, un montón de mapas, un montón de vídeos. Bueno, que será una locura eso, gente. Así que nada, dejar un like y nos vemos en la próxima. Adiós, chao, chao.